La presidenta Cristina Fernández calificó a la cumbre del G20 como muy positiva y destacó el contenido del documento final. La mandataria ya emprendió el regreso a la Argentina tras desarrollar 2 días de intenso trabajo en San Petersburgo. La justicia confirmó el procesamiento de Jorge Mangieri por el asesinato de la menor ocurrido hace casi 3 meses. Martín Insaurralde respaldó la política de seguridad de Daniel Scioli al considerar que se ocupa de lo que le preocupa a la gente. Los ministerios de Interior y Defensa acordaron trabajar de manera conjunta para recuperar la industria ferroviaria. Los aumentos salariales y de asignaciones familiares y los cambios en ganancias impulsaron el consumo en los fines de semana. Pemex confirmó que negocia con YPF su participación en el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. El puntero Newell's visitará esta noche a Vélez para mantener la primera colocación. Fernando Gago dijo que la selección debe pensar en sí misma antes que en el rival. Martín Heidt ya está en la República Checa para preparar al equipo argentino para la semifinal de Copa Davis.